¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. ¿Y qué les parece? Nos acompaña una conferencia muy interesante en el marco de la Semana Nacional de la Conservación a cargo del biólogo Irving Leonardo Chávez Estrada, quien nos hablará sobre el Parque Nacional de Arrecifes de Escalac y de la Reserva de la Biosfera del Banco Chinchorro. Acompáñenos. Uno de los principales datos que deben de conocer es que México es un país megadiverso, ¿no? Está dentro de esos 5 países con más biodiversidad en el mundo y bueno, esa fortuna que tenemos nos hace también ser responsables de ese tesoro que tenemos que resguardar. Y bueno, aquí tenemos el territorio mexicano y vemos que actualmente son 185 áreas naturales protegidas, de las cuales 148 son terrestres, 6 completamente marinas, estamos hablando de Caribe mexicano, otras de este lado, y otras que son 31 marino-costeras, que incluyen zonas de manglar, dunas costeras, porciones marinas, como es el caso del Parque Nacional Arrecifes de Xcalac. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está dividida en regiones. En esta porción de Quintana Roo, Península de Yucatán, estamos hablando precisamente de la región, Península de Yucatán y Caribe mexicano, en la cual vamos a encontrar 26 áreas naturales protegidas, que en total suman 8.562.758 hectáreas. Ahorita vamos a hablar un poco de esas dimensiones, pero básicamente es toda esta poligonal verde. Esto es Caribe mexicano, el área natural protegida es la Reserva de la Biosfera Caribe mexicano, la más grande de esta regional. Aquí vemos Banco Chinchorro y Xcalac, esto es Siancán, Sumel, Siancán y bueno, otras por acá del lado norte. Aquí vamos a ver reservas de la biosfera, está Siancán, está Banco Chinchorro, está Calakmul, está Los Petenes, el Stun, Real Lagarto, Siancán, Tiburón Ballena, Caribe Mexicano. Va a haber unos que se repiten en nombre, por ejemplo, reserva de la biosfera, hay arrecifes de Siancán, pero también está la reserva de la biosfera Siancán, esa es la porción terrestre, la otra es la porción marina. Hay santuarios como playas de Isla Contoy, playa de Real Lagartos, el Parque Nacional Arrecifes de Xcalac, pronto los van a llevar, creo. Arrecife Alacranes, ya está más para Yucatán, arrecifes de Cozumel, arrecife de Puerto Morelos, Costa Occidental, Isla Mujeres, Punta Cancún, Punta Nizuc. O sea, muchos han de decir, ¿a poco Cancún es área natural protegida? Pues sí, solamente que una porción distinta donde están los desarrollos hoteleros y demás, ¿no? Tienen una gran porción de manglares bien conservados y donde realizan acciones de conservación, restauración muy importantes. Está el Parque Nacional Civil Chaltún, Isla Contoy, Tulum. Y bueno, seguimos con áreas de protección de flora y fauna. En esta recientemente se sumó uno, antes de esta, perdón, que es la del jaguar. También existen las de Balancash, Otoch, bueno, regularmente le decimos Otoch porque Otoch más Yetel Co. Huaymil, Yumbalam, manglares de Nichupté, islas de Cozumel, el jaguar. Y hay refugios para proteger especies acuáticas como la de tiburón ballena y bahía de Acumal. Esta es un poco compleja porque esta es como que un poco móvil, que el tiburón ballena se va moviendo de acuerdo a donde va encontrando alimento y pues donde se van viendo es zona donde pues se aplican esas normativas, ¿no? Y aparte de que las actividades turísticas que encierran al avistamiento de tiburón ballena, pues son bien, bien específicas, ¿no? Bueno, para la creación de las áreas naturales protegidas, uno de los pasos, además de todos los estudios faunísticos, florísticos que se realizan previo a estos decretos, porque tenemos que conocer a ciencia cierta cómo está compuesto esta área, de hecho en la creación del Parque Nacional Arrecifes de Xcalac y Banco Chinchorro, tuvo participación la UCRO, una importante participación. Y bueno, a partir de estos estudios es que se definen cuáles son esas zonas de mayor importancia, ¿no? De acuerdo a los grados de conservación de los ecosistemas, a la existencia de ciertas especies en alguna categoría de riesgo, o especies endémicas, que son especies que se distribuyen en porciones muy limitadas, específicas. Y bueno, a partir de esto es que se dice, bueno, esta zona es la que consideramos más importante porque tiene esto, esto y aquello, ¿no? Los objetos de conservación, regularmente se vuelven los objetos de conservación de las áreas naturales protegidas.
Después se define un área de amortiguamiento, ¿no? Una zona que está cercana a esta zona de mayor importancia, pero donde van a desarrollarse cierto tipo de actividades. Por lo regular, en las zonas núcleo no se permiten actividades, por ejemplo, de turismo de mayor impacto, ¿no? Por ejemplo, en Parque Nacional Arrecifes de Xcalac, ahorita vamos a ver, hay una zona un poco al norte donde no está permitido el turismo con embarcaciones motorizadas, por ejemplo, por la misma vulnerabilidad o fragilidad de ese sitio y por su grado de conservación. La zona de amortiguamiento regularmente está asociada con otro tipo de asentamientos humanos, actividades ecoturísticas y demás. Y ya después tenemos la zona de influencia, que es donde ya está más desarrollado todavía la actividad o los asentamientos humanos, entre otras. Vamos a ver que Xcalac tiene una superficie de cerca de 17.949 hectáreas. A veces para dimensionar, no basta con decirlo, ahí hice un ejercicio para que más o menos sepan la superficie y ahorita van a decir, oye, ¿a poco entre tan poquitos lo tratan de manejar? Es un tema que ahorita vamos a ver. La superficie total de Xcalac, la UCRO, todo este complejo del centro de la Universidad Autónoma, aquí me equivoqué, Autónoma de Quintana Roo, mide más o menos 26 hectáreas de superficie. Estamos hablando que el Parque Nacional Arrecifes de Xcalac es 519 veces este complejo. Y si lo comparamos con la dimensión de Chetumal, que ahí incluye Calderitas, que es más o menos 4.100 hectáreas, la población, el centro poblacional, son 12.3 veces la ciudad de Chetumal. Porque a veces ver el mapa como que no, uno se pierde en la dimensión. Y bueno, ahorita vamos a ver Banco Chinchorro. En nuestros objetos de conservación, nuestros principales objetos de conservación, son los manglares que vamos a encontrar en esta parte y muchos en esta parte. Están las lagunas temporales y permanentes, que bueno, hay unas aquí cerca de la comunidad de Xcalac, pero esas se considera zona de influencia, pero las que nosotros protegemos son estas. Y aquí está esta zona roja, la que ya les mencionaba, las zonas núcleo, las más importantes, una parte terrestre, una marina, que aquí es Xaguashol. Aquí es la entrada de Xaguashol, por acá. Entonces te vienes por acá y aquí está el río Guache, por aquí. Entonces para los que conocen Xcalac o tengan planeado ir, esa es la zona más importante del Parque Nacional, esa región norte. Los arrecifes de coral también, en esta parte es donde se acumula la mayor concentración de especies, pastos marinos a lo largo de la zona marina y dunas costeras, ¿no? Cada uno de estos se protegen por la importancia, los servicios ecosistémicos que aportan. Ahí está Banco Chinchorro. Aquí en este puntito está Majagual, por acá está Xcalac, aquí está Banco Chinchorro. En el mismo ejercicio, Banco Chinchorro tiene 144.360 hectáreas, o sea, 5.552 veces la UCRO, 35 veces Chetumal, con Calderitas ahí en la medición. Es una zona muy, muy grande, muy grande, y que es un sitio importante porque de él obtenemos alimento, o sea, los que les gusta comer pescado, hay mucho pescado que puede venir de ahí o puede venir de otra área natural protegida, y ahí es algo bien importante, ¿no? Hay que saber cuál es el origen de esos productos que consumimos. Muchos dicen, oye, ¿qué tipo de origen tiene Banco Chinchorro? Hay quienes dicen que es un atolón, realmente es un falso atolón, los atolones tienen un origen volcánico, en este caso es una acumulación de arena, de sedimentos que a lo largo del tiempo fue creciendo y generó este tipo de formación. Igual es un sitio Ramsar, un sitio de importancia internacional por sus humedales, y humedales no solamente son los manglares, son los arrecifes de coral también. Y también es un sitio de la UNESCO, un sitio del hombre y la biosfera, es importante para la UNESCO. Y bueno, ahí vemos dos instrumentos internacionales de importancia, ¿no? Vamos a una pausa, seguimos con más aquí en Voces Universitarias
Televisión. Seguimos escuchando esta conferencia que fue realizada en el marco de la Semana Nacional de la Conservación, organizada por la Licenciatura en el Manejo de Recursos Naturales. Dentro de las múltiples actividades, parecerá que ustedes llegan al área natural protegida y esos guardaparques parece que no hacen nada, pero pues hacemos muchísimas cosas, aunque no lo parezca. Participamos y promovemos acciones de monitoreo y restauración desde las comunidades, con las comunidades, también con los centros de investigación, academias, universidades, acciones de supervisión y vigilancia, no solamente nosotros, sino las demás autoridades. Participamos en un grupo de inspección, vigilancia, que coordina la Secretaría de Marina en áreas naturales protegidas, el GIPS, en el cual participa Profepa, Secretaría de Marina, CONAPESCA, CONAM, las diferentes direcciones de áreas naturales protegidas. Y ahí de repente se cuela la Fiscalía General de la República, entre otros, ¿no? Realizamos acciones de protección, algunas directas, algunas indirectas, como puede ser la señalización, pueden ser letreros, pueden ser boyas. Hay acciones de fortalecimiento al personal. Regularmente estamos en capacitación para conocer de los diferentes temas que debemos de manejar como guardaparques. Afrontamos problemas como las especies exóticas invasoras, como puede ser el caso del pez león. Hay algunas forestales como el pino falso, casuarina. En algunas áreas naturales protegidas tienen un programa bien específico para erradicar la casuarina por el efecto que tiene desplazar a otras especies. Y bueno, acciones de educación ambiental. Como ya lo comentaba, principales amenazas dentro de nuestras áreas naturales protegidas, en el caso de Banco Chinchorro y Xcalac, son muy parecidas a esas amenazas, ¿no? Estamos expuestos a tormentas y huracanes. Banco Chinchorro, ya lo vieron dónde está, es uno de los sitios que cuando pasa un huracán, el poco viento que se puede ver le da con todo. Están los encallamientos. Ese es un velero, pero no sé, tal vez estaban pequeños, no sé, pero hubo un encallamiento súper grande de un barco que se llamaba el Cozumel. Era un barco carguero, si no mal recuerdo. Yo he visto esas fotografías aquí, tal vez para las próximas presentaciones la voy a poner. Un barquísimo que encalló en Banco Chinchorro, que pues ya me imagino el caos que generó. La pesca ilegal, la sobrepesca. Aquí vemos un decomiso de caracol rosado. A veces decomisamos toneladas, que no se quedan aquí en Quintana Roo, se van a Veracruz, se van a Campeche. Y ahí, pues uno puede decir, bueno, estás alimentando a la comunidad, ¿no? Pero ahí se pone en juego muchas cosas, ¿no? El equilibrio ecológico de un sistema, la economía de las cooperativas pesqueras, la seguridad alimentaria del mismo Quintana Roo, del mismo Chetumal, por ser un producto que es bien preciado aquí. Las especies exóticas invasoras, enfermedades y padecimientos emergentes en arrecifes. No sé si por ahí a alguien le gusten los arrecifes de coral, los corales, la vida marina. Tal vez ya conozcan el blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento es un padecimiento, un evento de estrés, que lo que hace es que cuando cambian esas condiciones en las que el coral se siente a gusto, trabaja bien, cuando están estresando al coral, lo que hace el coral para aguantar esas condiciones es liberar una alguita, una alga, una zooxantela con la que tiene una simbiosis que le aporta energía. Pero dice, me voy a arriesgar, la voy a soltar porque sí, mantenerla me está costando también. Sí me da, pero creo que va a ser mejor si la libero. En lo que mejoran las condiciones, puede que vuelva a recuperar esa alga y se recupere, ¿no? Muchas veces no pasa, las condiciones se mantienen negativas para ellos y mueren. Pero es una enfermedad que a veces es nada más cambios de temperatura que después cuando se
regresan a la normalidad, los corales vuelven a colorearse, ¿no? Pero hay otro que fue identificado acá en el Caribe en 2018, en el Caribe mexicano, empezó por ahí de 2015-2014 en Florida, y es el síndrome blanco, es bien diferente. Por acá dicen que más bien los que le pusieron el nombre de síndrome blanco se equivocaron un poco porque genera confusión. A veces tú dices síndrome blanco y la gente piensa que te está refiriendo a blanqueamiento. En inglés le pusieron de otra forma, yo creo que más correcto, que es el Stony Coral Tissue Loss Disease, es la enfermedad de pérdida de tejido vivo en los corales. Esta enfermedad, háganme cuenta que yo tengo a una persona aquí, y el blanqueamiento nada más lo va a poner pálido, ¿no? Era moreno, pero ya lo ves pálido. No sé, se le bajaron las defensas, se puso pálido. El síndrome blanco no lo va a poner pálido. El síndrome blanco le va a exponer el hueso, se le va a empezar a caer la piel y va a quedar nada más así como que aquí ya se le va a ver el cráneo, las costillas expuestas, eso es el síndrome blanco, pérdida del tejido vivo y queda expuesto el esqueleto. Después de eso no hay recuperación, hay muerte. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos especies de coral, tal vez algunos que han ido al arrecife han visto coralitos así de este tamaño, hay unos que crecen este vuelo en un año, la acrópora, hay otros que crecen este tamaño en 10 años, hay otros que duran más. Pero si te vas a zonas más profundas, hay especies de coral de este vuelo. Hay una bien apreciada por los buzos, por los que les gusta estar abajo del agua, hacer su vida. Se llama, su nombre científico es Dendrogyra cylindrus, se conoce como coral pilar. Esa especie de coral, para tener esta dimensión, yo creo que son 100, 200, 300, 400 años, algunos o hasta más. Algunas de esas especies fueron de las más vulnerables, no todas se vieron afectadas por el síndrome blanco. En el caso de la Dendrogyra, esta que les digo, coral pilar, coral catedral también le dicen, es una especie muy bonita, fue de las más afectadas. En cuestión de 3 semanas, 1 mes, toda esa colonia murió. Y eso se replicó a lo largo de todo el Caribe mexicano. Los que están estudiando sobre el impacto que tuvo el síndrome blanco en el Caribe mexicano dicen que se perdió cerca del 80% de la cobertura viva de corales que existía. O sea, de esta sala, si ustedes son el 100%, los únicos que sobrevivieron fueron ellos 4. ¿Sale? Para que se den una idea. Tal vez ellos 3. Él quedó enfermo. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es que todos esos que se murieron tenían una función bien importante en el arrecife, que era construir. Cuando vas al mar, cuando vas a la zona costera, aquí por lo menos en el Caribe mexicano, vamos a ver que tenemos aguas calmadas. Bueno, aquí hay otro reto, otro problema. Vemos aguas calmadas, que es lo que le gusta al turista, un agua turquesa, calmada, baja, clara. ¿Ahora qué ves? Ahora ves sargazo, aguas oscuras, turbias, ya la gente ya no se mete, por lo menos en Xcalac es muy complicado. Bueno, a lo que iba es que vas a ver una línea acá adelante que se ve como blanca, como espumosa. Esa zona es la cresta arrecifal, es la zona que protege a la costa del impacto del oleaje. O sea, si no estuviera esa protección, las olas entrarían como entran en el Pacífico, con mucha energía, habría una dinámica costera muy diferente y las playas pues no serían lo que regularmente se tiene considerado que es el Caribe mexicano. Ahí lo tenía el sargazo, es otro de los grandes retos de este siglo para Quintana Roo y para allá, para muchos países del Atlántico. Se está trabajando en ver cómo a partir de ese problema se vuelve un beneficio, pero pues en eso es donde tenemos que entrarle todos, ¿no? O algunos, los que estén interesados en la parte científica, tecnológica, ahí está el reto, ¿no?
el ver cómo a partir de esto se genera energía, se generan otros productos que sustituyan, por ejemplo, a los plásticos, se pueden hacer fertilizantes, nada más que ahí estamos hablando de situaciones de salinidad alta, metales pesados, y ahí es donde todavía están trabajando, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, lo voy a usar de abono. Pues sí, tienes que ver cómo los metales pesados que mantiene el sargazo se extraen, se eliminan de ese proceso productivo. Y bueno, otro es el cambio de uso de suelo. A mí todavía cuando llegué a Xcalac, creo que por ahí del 2016, 2015, no trabajando en la CONAM, sino en otra organización, a mí todavía me tocó ver un Caribe mexicano, bueno, un Xcalac con agua clara, agua turquesa. Ahora que me toca trabajar aquí y ver que son labores titánicas, el atender este tipo de situaciones es cuando dices, órale, pues sí tenemos que prestar atención. A veces desde aquí, desde la ciudad, no somos como tan, no sé, hay quienes sí son conscientes de ese problema, hay quienes no, todavía hay ese velo de reconocer que el cambio climático es real y que las consecuencias pues están enfrente de nosotros, nada más es cuestión de aprender a verlos. La comunidad tiene una percepción de los investigadores, no de todos, de que van, los consultan, toman datos y ya después nunca regresaron a decirles qué pasó con la información que estaban sacando, ¿no? Entonces ellos tienen que conocer esa información, pero ojo, tienen que conocerla de una manera bien sencilla, bien práctica. Todas las publicaciones que se generen, todas las tesis que se generen, yo creo que deben de tener un anexo en el que se explique todo eso de una manera bien sencilla. Imágenes donde la gente a pie la entienda, nada más de verla así rápidamente, un poquito de lectura y lo entienda. Eso es lo más complicado. Elaborar una tesis de 300, 500 páginas es fácil. Elaborar un documento de una página en la que des entender todas esas 500 páginas en una hoja es lo verdaderamente complicado. Y bueno, ya estoy terminando. Ahí sí quisieras, no sé si van a aplaudir, pero bueno, esos aplausos, el 90% son para las comunidades, la que sigue, es para ellos, para los grupos comunitarios con los que trabajamos, los niños, aquí vemos playas, la cantidad de basura que nos llega, las acciones que hacemos con las comunidades, hay concursos con los niños para que ellos separen los residuos, grupos de mujeres limpiando playas, grupos sacando pez león, la misma comunidad asistiendo a cursos de capacitación y demás. La que sigue, capacitación para grupos comunitarios, aquí estamos con las artesanas, hay un nuevo grupo que está trabajando, que ya reconoció la importancia de los manglares, que está trabajando en conocerlos, en monitorearlos y en algún momento restaurarlos. Está por ahí Otilia, quien le tocó trabajar con la comunidad de Xcalac, y ella no me va a dejar mentir, es complicado, pero a la vez es satisfactorio cuando logras cambiar por lo menos a una persona, ¿no?, en su concepción. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de Voces Universitarias Televisión. Hasta la próxima.